President Biden is considering sending troops to Eastern Europe. Overnight, yet more Russian military vehicles. Maria, what is the collective memory that Mr. Putin has other than Crimea, where, let's be blunt, he was successful? With fears rising that Russia could invade Ukraine. Rusia mueve tropas, aviones de guerra y misiles con dirección a Europa. Sí, a Europa. Estados Unidos lanza amenaza de guerra, un soldado y se arma la grande. Los pueblos se preguntan, ¿estamos viviendo otra película? ¿Es miedo fabricado? ¿Y si sí, ¿por qué la tensión no baja? Las noticias cada día son peor y los roces entre Washington y Moscú se agravan. Todos sabemos que es fácil de resolver, pero a muchos poderosos también les gusta tensar lo máximo el gatillo del fusil y también el resorte del botón del disparo. Preguntemos, soy Roberto Lamadrid y esto que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Hace dos semanas lo revelamos aquí, y ahora el Ministerio de Defensa ruso lo confirma. Estos aviones Sukhoi-35S o Su-35S están siendo enviados desde el este hacia Europa. Están llegando a las pistas de Bielorrusia para prepararse y alistarse. No solo esos poderosos aviones. Por tierra, en especial por tren, vienen también desde el Extremo Oriente, directo a la frontera con Europa, los poderosos misiles S-400. В рамках проверки сил реагирования союзного государства планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях. На белорусскую территорию будут перебазированы 12 самолетов Су-35, передислоцированы 2 дивизиона зенитно-ракетной системы С-400, а также зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С». Los S-400 son los misiles con los que Rusia ha asegurado que puede tirar los poderosos aviones de Estados Unidos como si fueran moscas. Parte de Occidente se aprueba apoyo militar a Ucrania. Reino Unido y Alemania, siguiendo a Estados Unidos, preparan tropas, equipo, misiles, barcos y aviones. Biden pone en alerta máxima a 8.500 soldados. Suecia, a pesar de no ser miembro de la OTAN, envía tropas y equipamientos contra Rusia hacia el Mar Báltico. A una isla que por el armamento la han comparado como si fuera un portaaviones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en sus conversaciones no se pueden poner de acuerdo. Al contrario, Blinken dice que con un soldado ruso que atraviese la línea roja se arma la batalla.
y el canciller ruso dice que Occidente padece de histeria. Así están las cosas por Ucrania, que solo ve, sin voz ni voto. Any assembled Russian units move across the Ukrainian border, that is an invasion. If they invade, they're going to pay. На этом направлении, и мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос. We hope an attack won't happen. We are prepared. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias a usted por todo su apoyo. Gracias sobre todo en esta época. Vamos directamente a esta noticia que verdaderamente aterra y preocupa a muchos. Está con nosotros, usted lo conoce muy bien, Francisco Javier Martínez, siempre estudiando las finanzas y las finanzas que financian la guerra, que eso es lo más importante. Muchas gracias con todos sus estudios allá en Países Bajos, en Madrid, con nosotros Francisco Javier Martínez. Y también está con nosotros Adrián Celaya, director de un think tank, de CAI Center, que ha sido y es una referencia vital para la gente de Bruselas. Gracias, Adrián, por compartir todos tus conocimientos. Empiezo contigo, Javier. A ver, la pregunta que todos se hacen y la que más preocupa: ¿habrá guerra? Pues no puedo ser, repito, Cassandra. Pero lo que sí te digo que en una semana o en un par de semanas no veo, salvo que haya una chispa en esta situación tan tensa, chispa que puede ser el incremento, porque están tirándose tiros en la zona, tanto el ejército ucraniano como las fuerzas ucronazis que llevan la esvástica de bandera, están tirando contra las repúblicas autónomas de Donetsk y de Luhansk continuamente, salvo que haya un atentado de falsa bandera antes de, yo creo que, ¿por qué digo que en una o dos semanas? Porque la cumbre entre Xi Jinping y el presidente Putin se va a producir en Pekín el día 4 de febrero, y yo creo que todo esto lo que sí está sirviendo, evidentemente, es para el incremento de la venta de los lobbies de armas, si está sirviendo para los incrementos de los precios del gas y del petróleo, y está sirviendo perversamente. Hoy estaba mirando en el Chicago Board of Trade todos los futuros sobre cereales, es decir, pensemos que Ucrania es una potencia cerealística y todos los futuros y contratos especulativos de opciones que se hacen desde la bolsa de Chicago, por ejemplo, están desde hace ya más de 11 meses con un incremento superior en un alza del 31% y siguen incrementándose. Luego se habla de los Holodomor o de las muertes que se produjeron en la época de Stalin en la Ucrania soviética, pero se obvia los Holodomor que se producen en Sudán, que se producen en Eritrea, que se producen en Somalia. Debe de ser interpretado por las fuerzas democráticas no como Holodomor, debe ser interpretado como curas de adelgazamiento. Entonces, desde esa perspectiva, pues yo diría, para terminar esta primera pregunta, que no lo veo tan bien, muy, muy factible en una o dos semanas, porque este fin de semana se me cambió la perspectiva, yo lo veía inminente ya, y a pesar de que la anglosfera está diciendo que se van a retirar y están retirando, y que es la anglosfera, Estados Unidos, UK, y la colonia Australia, retirando, corran, márchense el personal de las embajadas en Ucrania. Los propios ucranianos están diciendo, ¿pero qué dicen? Y esto, unido a lo que iba a decir, y termino. Este fin de semana yo felicitaba por Twitter al vicealmirante, ex vicealmirante alemán, jefe de la Marina, Kai-Achim Schönbach, por su intervención que había tenido el viernes pasado en New Delhi,
en el Instituto Manohar Parrikar, en la cual decía la posición alemana. Pensemos que Alemania, y como militar leal y patriota a su país, mira por los intereses de Alemania, a pesar de ser, como todos los países europeos, castrados y sometidos militarmente a la bota de la OTAN, decía que Crimea nunca volverá a ser de Ucrania. Dijo además una frase: «Wir brauchen Russland gegen China», necesitamos a Rusia contra China. Y dijo también otra cosa, que lo que está pidiendo Putin es respeto, y démosle respeto y se solucionará todo esto. Esto en cuestión de... Esto lo decía el viernes. Yo le felicité el sábado, y el sábado noche o domingo ya estaba dimitiendo. Le hicieron dimitir la anglosfera, la anglosajonia, a través del portavoz o vocero ucraniano, diciendo que Alemania pidiese disculpas. Y eso sí, la ministra, y bueno, y su cuenta, por cierto, no me respondió después, y su cuenta a Twitter ya estaba también intervenida por la Bundeswehr, por el ejército alemán. La ministra de la ministra del ejército alemán, Christine Lambrecht, que es socialdemócrata, también en un periódico alemán decía antes de todo esto, Welt am Sonntag, que iba a parar los envíos de ventas de armas, como estaban haciendo desde hacía tiempo frente a la anglosfera, porque no es propio vender en armas en conflictos que se están atizando. ¿Qué tiene que ver todo esto? Porque mi querido Kai Achim Schönbach ha tenido que pedir disculpas, casi prosternarse. Es un cristiano católico romano muy, muy radical, hay que entender esa postura. Y él veía como más propio que Europa esté unida a Rusia en un bloque, pero claro, todo lo que tenga que ver con el concepto de Eurasia, desde Zbigniew Brzezinski, pone los pelos de punta a todos los anglosajones, es decir, antes muertos que una Eurasia. Y por lo tanto, prefieren seguir los planes que se tenían desde Brzezinski, que son trocear, a ver si es posible que se pueda trocear de una vez por todas Rusia en tres repúblicas: una república europea rusa, otra república siberiana y una tercera república en el lejano oriente, porque no olvidemos que la anglosfera no son países, la anglosajonia no son países, son uniones de corporaciones multinacionales que buscan allí donde hay recursos. Y pensemos que los recursos del país más grande del mundo en extensión, que es Rusia, tiene los mayores recursos de agua dulce del planeta, y el agua creo que es importante, y tiene, para terminar, los mayores reservas de hidrocarburos. Por lo tanto, no lo veo de momento, esto unido a lo que decía Macron, de resucitar el formato Normandía. Para quien no lo sepa, formato Normandía es que los europeos tenemos que intervenir aquí y sentar por una parte Ucrania, porque hasta ahora Ucrania es la invitada de piedra, sentar a Ucrania y a Rusia, y estar Francia y Alemania. Todo esto unido a que Joe Biden, a pesar de ser Burisma man, pues entre un conflicto en el Pacífico con China y un conflicto en el este de Europa, pues sus intereses están claros. Oye, antes de ir con Adrián, para los que no sepamos mucho, Holodomor, dijiste, ¿te refieres a qué? ¿A matar de hambre a los ucranianos o cómo? Esto es lo que se ha utilizado en... A ver, los nacionalismos de por sí tienen una tendencia mórbida y maligna. Pero cuando los nacionalismos pueden ser de tipo afirmativo, es decir, me reafirmo en mis valores, chapó, muy bien, pero hay nacionalismos negativos. Y el nacionalismo que se ha explotado después de la caída de la Unión Soviética en Ucrania es un nacionalismo negativo, es decir, se reafirman en lo que no son. No somos Rusia. El Borsch es ucraniano, no es ruso. Bulgakov no es ruso, es ucraniano. Brezhnev y los bolcheviques entonces son de Marte. Khrushchev, de Marte. ¿Qué quiero decir con esto? Que... intentan controlar las narrativas históricas. Existió una hambruna mortífera y genocida en la época estalinista de Stalin, que era un georgiano, en lo que era Ucrania. Pues sí, que sería muy largo de explicar, y eso se llamó Holodomor. Holodomor, a ver si lo digo bien.
Pero hay que pensar que frente a estas identidades de nacionalismos étnico-culturales, de creación de identidades ficticias, existe lo que decía Solzhenitsyn. Si nos preguntan qué somos los rusos y qué somos los ucranianos, somos todos hijos de Kiev. Es decir, la Rus de Kiev es común a Rusia y a Ucrania. El acuerdo de 1654 de Pereyaslav fue el acuerdo que unió a los cosacos de Zaporizhia con los tártaros de Crimea a Rusia. Y por lo tanto, ha habido una historia común de más de 300 años. Es como si los castellanos, para que os hagáis una idea, esta historia de diferenciar y de dividir a los pueblos que le gusta tanto a los anglosajones, es como si los castellanos decidieran por una vez que no eran españoles. Pues los ucranianos, que no se quieren sentir dentro de la gran madre Rusia, porque la Rusia de Kiev se llamaba Rus, es como un castellano que dice que no es español. Pues en ese sentido, entonces los rusos también se deberían de sentir ucranianos, ¿no? Los de Moscú, porque pues los pertenecían rusos, a ese... Sí. Hay ucranianos que al ver en la manipulación se han declarado repúblicas autónomas que no independientes en Luhansk y en Donetsk, el Donbass. Claro. Exactamente. Bien. A ver, dos preguntas, Adrián. Y la primera, la que le hice a Javier, ¿habrá guerra? Y dos, ¿por qué Rusia está enviando aviones de guerra, estos famosos Su-35S, y los famosos misiles S-400, prácticamente Rusia los está enviando hacia Europa, hacia la frontera con Ucrania, allá a Bielorrusia? Adelante, Adrián. Bueno, vamos a ver. Habrá guerra. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Francisco de que previsiblemente tendríamos que pensar que no va a suceder nada en las próximas dos semanas, vamos a decir, ¿no? Primero porque efectivamente tenemos dentro de dos semanas esa prevista reunión entre Putin y Xi Jinping, donde se da por supuesto que se va a hablar del contexto a poner en marcha en relación con estas negociaciones y porque, bueno, en principio, en este momento parece que estamos en pleno proceso de negociación, puesto que Estados Unidos se ha comprometido la semana próxima a responder a la oferta de Rusia, si bien sorprendentemente, pero de forma muy significativa, han pedido que esa respuesta no se haga pública. Con lo cual, bueno, da la sensación de que algo van a ofrecer, es decir, algo que están pensando que no va a ser probablemente muy electoralmente muy positivo. Va a transmitir una imagen de cesión o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, es muy posible que durante estas dos semanas tengamos que pensar que no va a suceder nada. ¿Va a haber guerra? Bueno, estamos hablando de dos tipos de guerra totalmente distintas. Hay una posibilidad, que no hay que descartar, de que suceda un conflicto, quizás incluso de baja intensidad, en Ucrania, en estas dos provincias de Lugansk y Donetsk, porque, como ha comentado Francisco, en este mismo momento Ucrania está lanzando continuamente ataques contra estas dos provincias. No es que descartar que, como ha sucedido durante años atrás, algo suceda en estas provincias, que haya un ataque ucraniano que sea repelido, que haya algún tipo de intervención limitada rusa y que puede ser incluso sin necesidad de desplazar tropas, pues un ataque aéreo bueno, haría más difícil, digamos, o más compleja la posible reacción de Occidente. Y luego, claro, estamos hablando del otro tipo de guerra que implicaría de alguna forma a Rusia frente al bloque occidental. Este es, digamos, lo que todos estamos temiendo en un conflicto de este tipo. Y dentro de esa situación, en principio, siempre hay que pensar que no va a suceder, es decir, que por muy aparentes, que muy duras que sea, muy duro que sea el proceso de negociación, muchas dificultades que aparezcan, que teniendo en cuenta la dimensión apocalíptica de una guerra de este tipo, en el último momento siempre va a suceder algo que va a detener a las partes antes de dar ese último paso. Pero la verdad es que esto se ha pensado en muchas guerras, ¿no?
en las dos guerras mundiales, por ejemplo, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, se pensó que jamás iba a repetir algo semejante a lo de la primera, ¿no? Pero estos procesos en los que yo, bueno, no tengo en realidad ninguna intención de llegar hasta el final, pero amenazo. Yo tampoco tengo, pero yo también amenazo. Yo amenazo un poco más que tú, pues siempre son arriesgados y nunca se sabe exactamente hasta dónde pueden llegar. Hay dos límites en este momento con respecto a la posibilidad de una guerra de este tipo, porque sabemos que en último término, si esa guerra se iniciase, iba a terminar como guerra nuclear, ¿no? Hay siempre dos limitaciones claras, independientemente del número de muertos directos, que iba a ser una cifra disparatada probablemente en el conjunto de Eurasia y en Estados Unidos, por lo menos, ¿no? Pues luego se habla siempre de efectos indirectos e incontrolables. Se habla con frecuencia de que al final esto iba a ser una catástrofe para el conjunto del mundo por dos razones, digamos, de tipo técnico-científico. Una es lo que se ha llamado el invierno nuclear, es decir, que las cenizas que generarían un conflicto de este tipo provocarían una nube que oscurecería el mundo durante el tiempo suficiente para acabar con las cosechas, con la raza humana y con una buena parte de las especies animales, ¿no? Y el otro es el impacto radiactivo, ¿no? Que hay distintas interpretaciones, pero que se entiende que también alcanzaría de una forma u otra el conjunto del mundo, ¿no? Por lo cual se interpreta que las consecuencias, digamos, para el futuro de la humanidad o para la ausencia de futuro de la humanidad serían tan dramáticas que nunca se llegará a esta situación. Y yo creo que esto es lo que desde la Guerra Fría pues nos ha mantenido con una cierta tranquilidad en este sentido. Pero también es cierto que no lo sabemos todo sobre las capacidades estratégicas de unas y otras potencias. Y no sabemos en qué medida ellos pueden tener confianza en que determinados tipos de armas pues generen determinado tipo de consecuencias. También sabemos, y esto es un elemento muy preocupante en este sentido, pues, y creo que en este mismo programa lo comentamos en alguna ocasión, conocemos esa dinámica de las élites occidentales, que al final, en Estados Unidos fundamentalmente, que al final son las que en último término deciden si se pone en marcha o no un proceso de estos, esa dinámica de construirse refugios, en concreto en países como Nueva Zelanda, ¿no? Y no refugios de cualquier tipo, sino refugios subterráneos que son casi como ciudades, ¿no? Y esto resulta muy preocupante porque da la sensación de que ellos consideran de alguna forma que a través de ese tipo de refugios se podrían quizás blindar de cualquier cosa, ¿no? Eso es un elemento preocupante en sí mismo. Otro elemento muy preocupante es el contexto político de Estados Unidos, y esto ya lo explicamos, yo creo que hablamos en el momento del proceso electoral. Vemos que, bueno, con respecto a Donald Trump se pueden decir muchas cosas, en política exterior, pues bueno, era casi una provocación constante, pero era casi, digamos, un perro ladrador poco mordedor, ¿no? Sabíamos que no era su posición no fue de provocar guerras, frente a los presidentes anteriores no había provocado ninguna, pero sabíamos que si Biden ganaba las elecciones entrábamos en una dinámica muy peligrosa porque detrás de Biden estaba lo que se ha llamado el War Party, el Partido de la Guerra. Y el Partido de la Guerra es el que está en este momento en Estados Unidos. Este Partido de la Guerra, muy relacionado con Wall Street, ha estado, digamos, durante unos meses, nos ha tenido pues, relativamente tranquilos, en los que se han producido movimientos de salida de Afganistán. Hemos pensado, bueno, pues igual hay algún replanteamiento de estas estrategias, pero da la sensación de que la reflexión que ha hecho este War Party ha sido que la estrategia de 20 años de la élite norteamericana, de la élite occidental, que era fundamentalmente destruir los países musulmanes autónomos para a partir de ahí desestabilizar Rusia y China, han dado por fracasada esa estrategia de destruir a esos países. Y lo que han decidido es decir, bueno, esto se ha terminado, vamos a irnos saliendo en la medida necesaria de los países musulmanes, pero vamos a ir directamente contra Rusia y China. Y en esto están, ¿no? Están en provocar de una forma o de otra un creciente aislamiento de sanciones por una vía o por otras, intentar destruir la autonomía política y geopolítica de Rusia y de China.
Esto nos crea un contexto tremendamente difícil. Es muy difícil en este momento que ese War Party dé marcha atrás de forma definitiva. Podrían llegar a un acuerdo temporal, pero no veo el escenario en que provean garantías serias a Rusia de que efectivamente Rusia no va a ser cercada, no va a ser atacada, porque esto destruiría las estrategias que han estado manteniendo en este sentido durante 30 años. Y no nos olvidemos que no son, en realidad son estrategias de alguna forma defensivas, en el sentido de que esta élite se siente tremendamente insegura porque el modelo económico que la soporta se está hundiendo, y esto está ahora avanzando con este proceso inflacionario que acaba de empezar a una velocidad de vértigo. Está amenazada por ese auge de Rusia y de China que han cuestionado la hegemonía política de Washington, y está amenazada por una inestabilidad interna creada alrededor del entorno de Internet y que ahora, con el contexto creado por la pandemia, etcétera, se está disparando tanto en Europa como en Estados Unidos. Es un contexto tremendamente peligroso para que esta élite pues dé cualquier paso en una situación que yo diría de desesperación por parte de ella. Bien. Muchísimas gracias a ambos. Adrián, excelente, ¿no? Brillante todo lo que nos explicas. Javier, yo te vi nervioso la semana pasada porque verdaderamente había tambores de guerra. Analicemos a fondo el despliegue de ejércitos y el lenguaje de ambos bandos. Blinken dijo que un solo soldado que atraviese agresivamente y Estados Unidos reacciona con fuerza y con contundencia, agresivamente. Lavrov, el canciller de Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores, tras la reunión esta de Blinken y él mismo, salió a decir que pues Occidente está viviendo en histeria total. Dime, Javier, ¿todo esto es retórica o qué es? ¿Cómo lo analizamos? Uvaha, obstkiv! President Biden is considering sending troops to Eastern Europe. Overnight, yet more Russian military vehicles. Maria, what is the collective memory that Mr. Putin has other than Crimea, where, let's be blunt, he was successful? With fears rising that Russia could invade Ukraine. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!